debemos anunciar a toda la colectividad aragüeña que el día sábado se sostuvo una reunión con el sector transporte urbano del estado Aragua, acá en Maracay, con la finalidad en conjunto del Consejo de Transportistas, basada en la propuesta hecha a la alcaldía del municipio Giraldot sobre una base de la tarifa que anualmente está autorizada en las leyes nacionales sobre el ajuste de las tarifas que corresponda a cada uno de los municipios en función de ejecutarla en el primer trimestre. Efectivamente, esta asamblea decidió considerar la propuesta, un planteamiento de 35 bolívares al ciudadano Pedro y al resto de los municipios con la finalidad de generar las respectivas discusiones para tal fin. En cuanto al aumento que está proponiendo el Frente Unido de Transporte, expresaron que no apoyan esta medida que eleva el precio del pasaje a bolívares 50. Aclaramos lo siguiente. Nuestro planteamiento es de 35 bolívares para una serie de discusiones y de fases de ajuste en el ejercicio. Segundo lugar, nuestro planteamiento nada tiene que ver con los 50 bolívares que un grupo de compañeros llamados del Frente Unido están instando a que salgan a cobrar esos bolívares 50. El Consejo de Transportistas se desliga de esa acción. También hicieron un llamado a la ciudadanía en relación a este nuevo aumento. Nosotros, repito, el Consejo de Transporte, el Sindicato de Transporte del Estado de Aragua, hace un llamado a la colectividad a tomar en consideración, así como este sector ha considerado no salir a cobrar 50 bolívares, sino un marco de una propuesta ya planteada por oficio a los diferentes, o a este caso al ciudadano Pedro Bastida.